cerrada. ¿Nos metemos aquí primero? Otro cuarto. Desayunador. Su baño. Este es otro de los cuartos. Un disco de vinilo. Es como almacén, ¿no? Este es otro de los cuartos. Vean aquí sus conexiones para oxígeno y aire médico. El interfón. Las sábanas todavía del hospital, las camillas. Su baño, como el demás, los demás cuartos que vimos. Cada espacio aquí del hospital está medio tétrico. Vamos a ver otro de los cuartos. Este ya no tiene colchón. No hay nada ya en los cajones. Ya no hay nada. Ven cómo se ve afuera. Sigamos a ver qué más. Este otro cuarto. Las sábanas. Todo intacto. Un gancho para el suero. Pues todos los cuartos están igual, ¿eh? Su pequeño baño aquí de este lado. En su regadera, su lavamanos, el oxígeno, como ya vimos de los otros cuartos. ¿Dónde? Oye, se escuchó súper clarito cuando me sonó la esta, ¿verdad? Aquí nos imaginamos que es como la recepción, donde llegaban aquí a pedir información de todos los pacientes. Y ya no hay nada. Hay que ir a... No, pero ahí como la...
Vamos a ver qué hay en este otro cuarto. No, pues no. No me imagino que habría esto. No me imagino nunca que habría algo así. Es impresionante. ¿Lo quieres abrir? Pues no. Nos vamos a quedar con las ganas de abrirlo yo también. Pues no por miedo, sino por respeto y no. Mejor así lo vamos a dejar, así como lo encontramos. Tranquilo todo. Aquí era. ¿Qué sería aquí? ¿Es un refri? ¿Es donde guardarían vacunas y eso? ¿O medicamentos inyectados como el suero, no? Me imagino. En los libros. ¿Cuántos libros? Imagínense los años que lleva todo esto aquí. Boletín médico del Hospital Infantil de Ciudad de México. Revista Mexicana de Pediatra. Esa puertita. No se puede abrir. Este era el elevador. Y obviamente pues ya no funciona. Ahí tenía sus botones para ir a los pisos. La zona de cuneros, vestidor médico, quirófano y a la izquierda curaciones y central de enfermería. No hay mucha información acerca de este hospital, pero la poca información que logramos ver o sacar fue que este hospital fue cerrado hace 20 años, alrededor del 2020, y pues prácticamente quedó abandonado, al parecer por algunas irregularidades médicas de varios doctores que trabajaban aquí, al tener documentación falsa, que muchos no eran pediatras, nunca deberían de haber laborado aquí, imagínense, pues no sé si dolor o lo que han de haber causado con sus negligencias para los pacientes, para los niños en este caso, en el hospital. Espero que les guste el video. Aquí era la zona o el cuarto de cuneros. Eran más desayunadores. Imagínense aquí cuando preparaban a los bebés, ¿no? Me imagino aquí los. Les dan su primera bañada. Vean, aquí estaban donde los limpiaban, recién salidos. Las gavetas están cerradas, pero vean los dibujos. Aquí, pues, era donde estaban todos los cuneros. Sus conexiones, el cuarto, pues muy bonito, me imagino en ese tiempo cómo estaba adornado.
Y pues la incubadora, vean, totalmente intacta a pesar de los años. Les digo, este hospital funcionó alrededor de 50 años, de 1950 hasta el 2000, que lo cerraron por algunas irregularidades médicas. Vean, por aquí es donde ingresaban pues las manos, ¿sabes? Para maniobrar a los bebés. Igual, pues no vamos a tocar por respeto. Las fotografías de todo, de algunas ceremonias que se hicieron aquí, me imagino. ¿Hace cuánto tiempo? Vamos a ver este otro cuarto. Están vacíos estos. Vamos a ver esta puerta. No, no abre. No, aquí estábamos. Ah, eran los baños aquí. Las regaderas. Thank you.
Vean los cuartos ya. Esto ya, pues es poco la inmobiliaria que aún queda en estos cuartos. Una camilla. El cuarto 310. Tengo que decir que pues aquí voy solo y si se escuchan, pues me imagino por el tiempo que se escuchan cosas como crujidos de puertas o así. Vean el tapiz de ahí. Pues todo enfocado a los niños. ¿Escucharon ese ruido? No sé si se grabó, pero bueno, me imagino que es pura sugestión. Todo el rechinido, pues, de que también al estar pasando por cuartos con bastantes años en abandono, obvio, hacen ruido los muebles. Vean, la camilla está aquí, un suero, vean, intacto también. Es impresionante cómo, a pesar de los años, sigue manteniéndose las muchas cosas intactas, ¿verdad? Muy, muy impresionante, pues, que ver todo esto. Ahí al fondo es mi novia, la que nos está esperando también allá. Nos animó a pasarse. Los pasillos están enormes. Bueno, aquí pues era la azotea. Vean, allá se escucha agua, como una fuga. Hasta aquí llegaba el elevador, el cuarto piso. Y sí, efectivamente aquí hay una fuga de agua. A esos fueron los cuartos que nos metimos hace un momento. Ya vamos para abajo otra vez. Una máquina de refrescos. Imagínense de qué año será esta máquina. Vean nada más los refrescos que había en ese tiempo, en esos años. 2,000 pesos. No se alcanza a ver ahí el valor. Ahí sí se ve. 2,000 pesos cada refresco. Si hablamos de inflación, imagínense, ¿eh? Ahora, desde que se eliminaron los ceros, lo que llegaban a costar, imagínense. Ahora pagaré en la actualidad 2,000 pesos por un refresco. Y por aquí, pues te arrojaba tu refresco. La sala de juntas y oración. Más libros. Hospital del Carmen. Vean todo lo que hay. 1977 ese
Balón. No soy fan del fútbol americano, pero por si alguien sabe qué. En todos los juguetes que aún hay. Un paladar, patitos, niños. Baño. Las básculas. Aún siguen los escritorios. ¿Aquí qué sería? Toma de muestras. A ver, en esa tele. Un baño. Un baño de damas. Y el auditorio. Ese cuarto se va a meter. La Biblia, las tizas, todavía los gises aquí. Mapa municipal. Vean todas las sillas. Y así concluimos nuestra exploración. Espero que les haya gustado. Si gustan suscribirse y dejar su like, se los agradecemos mucho. Gracias.